Comentarista Urbano y Radio Vive la.cl presentan Twitter Morovich, un nuevo espacio de Twitter Café. Un programa con el maestro Iván Morovich en directo desde el Hotel San Martín. El apasionante mundo del ajedrez a solo un clic de distancia a través de las redes sociales. El ajedrez abre un mundo de inteligencia y permite aspirar a una profunda mejora en la educación y en nuestras formas de vida, con el fin de saber cómo resolver los problemas cotidianos. Los invitamos a una entretenida conversación sobre el deporte, ciencia y la vida, con el más famoso ajedrecista de Chile. Jugaba con las blancas, buscando un final, pero Fischerich la revivió esta línea. Pero lo más habitual es no entregar el alfil español y jugar alfil A4. El blanco no ha perdido ningún tiempo al retroceder alfil. Acuérdense, porque las jugadas de peones no son ganancia de tiempo, no son jugadas de desarrollo, solamente la de las piezas. Entonces acá la negra me parece que hizo un caballo F6, que es la jugada principal, y el blanco enroca ya, sin miedo a la captura, aunque se puede jugar la variante abierta de la española. Por el avance de 4, el rey negro está en el centro. Habitualmente acá las negras juegan alfil 2-rey. Sin embargo, en esta partida jugaron D6. Y acá el blanco tiene varias posibilidades. Lo más habitual sería jugar torre 1-rey, e incluso ahora alfil por C6K, que sería D4, e incluso, para mi gusto, lo mejor es C3, con la idea de rápidamente formar un centro, que el espíritu de la apertura española es formar un centro clásico de peones, ¿eh? Formar un centro con C3, ¿eh? Pero acá en esta partida el blanco jugó este movimiento que, bien, no otorga ninguna nada especial a la blanca, y Lasker trató de refutarlo rápidamente. Quizás por ahí está su error, pero veamos cómo juega B5, ataca el alfil. Obviamente el alfil nunca se retira. Ahora aquí lo lógico sería tal vez sacar el alfil y enrocarse, ¿no? Sin embargo, Lasker dijo no, voy a iniciar un ataque rápido con el alfil G4, clavando el caballo. Quiere ubicar el caballo acá en D4, ¿no? Presionándose la casilla F3, arruinando la estructura de peones. Llegó 2 horas más, a las 12 de la noche. Bueno, cuento corto, la partida duró 12 horas, o suspendida, y gané un final de dama después de 12 horas. El tema es que uno dice, bueno, 12 horas, pero es que 12 horas jugando más partidas entre medio, y ese tema que antes no existía la computadora en el 86, por lo tanto tú tenías que analizar todas las posibilidades, y era un final complicado, un final muy difícil de jugar. Además que era decisivo para el resultado del match, y por otro lado, el hecho de que esté suspendida la partida, que tú sabes que en 3 o 4 horas más la continúas y tienes que, no sabes los análisis de tu rival, bueno, tu rival no sabe los tuyos, pero te mantiene en tensión, ¿no? Te impide comer bien, dormir, etc. Yo creo que esa es una partida más difícil que un Sporting. En el 86 duró, como te digo, 12 horas. Es como los partidos que se definen en el quinto set de tenis, eterno, ahí de algo así. Hay partidos que llegaban, sí, claro, a los 70, 60. Exactamente. Detención. Bueno, hoy día dura menos, bueno, la partida, porque justamente sí. Antes la partida, digamos que se suspendía a la cuarta hora o a la quinta hora, y los jugadores analizaban todas las posibilidades. Hoy día, como está la computadora, que la computadora es capaz de analizarte hasta el mate, la partida se tiene que terminar en el día. O sea, la partida no puede llegar el jugador en su hotel a analizarla con la computadora. Por eso la partida hoy día termina, la partida está durando alrededor de 4 horas, cada vez menos. Caballo E5, peones en G2 y H2. Las piezas negras, rey H1, H8, perdón, torre F8, dama B8. Los peones están en H7 y G7. Juega el blanco. Voy a preguntar, ¿puedo dar una pista? Sí, dime una pista, Raúl. Una pista, De la cosa.